noche nos acompaña nuestro querido Aquiles. Aquiles, en el segmento pasado habías comentado que dictaduras petroleras no salen con votos y salen por las buenas, básicamente. No han salido hasta ahorita. Esta sería la primera si fuera el caso. Yo agregaría que no solamente es una dictadura petrolera, que por cierto ya está sin petróleo, se quedó, sino que es una dictadura criminal, ¿no? Es una dictadura inundada, además de celestinaje con el narcotráfico, inundada de tráfico de todo tipo, de contrabando y de todo tipo de fechorías, islamismo radical, etcétera. Entonces, podemos estar de acuerdo que de esto no se sale simplemente con suspiros, con rezos en la iglesia, pero se sale con una intervención forzosa internacional, por ejemplo. Bueno, se necesita el apoyo, la mano internacional, sin duda alguna. ¿Cómo la concibes tú, una intervención forzosa internacional, tipo Panamá, por ejemplo? Bueno, la verdad no. Yo, Panamá es un país que, por cierto, conozco muy bien, porque yo hice la marca de Panamá durante el gobierno de Martín Torrijos. Es un país que conozco muy bien. Y conozco su historia, conozco su liderazgo político, empresariales. Es un país que conozco bastante bien. El caso de Panamá es muy distinto porque es un país pequeño, Venezuela es un país mediano, es una época todavía muy distinta. La gente tiende a pensar que los parámetros o los métodos para Estados Unidos, por ejemplo, que sería el de quien estaríamos hablando, ¿verdad? En este caso, los parámetros que usa un país como Estados Unidos para invadir otras naciones es así de fácil. Eso no es así. Es tremendamente complejo, sobre todo en el caso de un país mediano de 28 o 30 millones de habitantes. De modo que yo por ahí no la veo. Lo que sí veo, y creo que incluso el gobierno del señor Trump en ese sentido ha dicho que lo que está sobre la mesa, lo que es más cercano a las posibilidades reales, es que haya un alzamiento militar de militares venezolanos con apoyo de fuerzas extranjeras. ¿Tú crees que hay realmente una situación en el país, en las Fuerzas Armadas de militares venezolanos, dispuestos a hacerlo? Bueno, te hablo con lo que creo son los hechos. A precios de hoy entiendo que hay más militares presos que civiles presos. Eso es lo que tengo entendido. En todo caso, el número de militares presos es enorme. Ronda los 300, 400 personas. La cifra exacta creo que no la sabe nadie, eso la sabe el gobierno. Pero es enorme. Es decir, hay una molestia en las Fuerzas Armadas y tiene que haberla, porque es un grupo, es una camarilla arriba de coroneles generales que están en la pomada, como dicen los maracuchos, y mientras la tropa y los rangos medios, bueno, se comen un cable y viven las penurias que viven prácticamente todos los venezolanos. Entonces es previsible que haya un descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no soy especialista en las Fuerzas Armadas, simplemente hablo de lo que es la lógica de un país depauperado a ese extremo. Poniéndome en los zapatos del gobierno de los Estados Unidos, es una salida más económica para los Estados Unidos, más llevadera, más fácil de implementar y que responde a lo que realmente son las necesidades que tendría un país como los Estados Unidos para invadir a un país mediano como es Venezuela. Ahora, Aquiles, fíjate, como abogado del diablo. Por favor. Aquí se ha dicho que la única manera que pueda haber un quiebre militar en Venezuela es que haya un desbordamiento social, que haya realmente un estallido social producto de lo que está sucediendo, pero lo que uno ve también es que lo que existe es un éxodo, una escapatoria, y que de pronto quienes van quedando están siendo sometidos, subyugados a una bolsa de comida. ¿Tú crees en esa relación estallido, quiebre militar? Porque lo que yo no sí veo, amigo mío, es que haya un quiebre militar oficioso, como lo que llaman a veces un golpe seco, un golpe en silencio, ya que los pliegues son difíciles y las Fuerzas Armadas están vigiladas. Yo creo que lo que puede haber es un quiebre militar por la vía del desbordamiento, que a su vez procure la desobediencia militar. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, porque uno ve el tema chavista demasiado monolítico. La historia no es esa. Okay. La historia reciente indica que ellos vienen, o sea, el chavismo es una fuerza que desde hace muchos años no gana un adepto, sino pierde. Y lo gana la oposición. Bueno, las fases populares, tú eres semiólogo. Bueno, no tanto lo ha ganado la oposición, pero sí lo viene ganando por lo menos la causa de desplazar del poder al chavismo. Por ejemplo, el quiebre de la fiscal Luisa Ortega es un quiebre importantísimo.
Muy bien. ¿Sabe? Es un caso, podemos citar otro. Están varios ministros del chavismo abiertamente críticos del régimen de Maduro por las razones todas contradictorias que sabemos. Rafael Ramírez. Exactamente, pero es un régimen que no gana adeptos. Entonces, ¿por qué va a ganar adeptos en el orden militar? Porque siguen en el poder. ¿Porque siguen en el poder? Mira, las razones son muchas variantes, pero esencialmente yo diría dos o tres causas. Primero, porque es una dictadura petrolera y narcopetrolera, si tú quieres sí, decir. Sí, pero ya no tienen reparto, dame otra cosa. Okay, eso es muy importante porque han tenido la capacidad de corromper sí. a todo el cuerpo social, incluyendo, aquí viene la segunda causa, a buena parte del liderazgo que se le opone. Esa es otra razón. ¿Qué liderazgo que se le opone ha sido comprado por el chavismo? Bueno, mira, la lista es larguísima, chico. ¿Cuál es la lista? Bueno, mira... Yo no la veo tan larga. ¿Cuál es la lista? No, la lista es enorme, la lista es enorme. ¿Tú crees que Henry Ramos, Julio Borges, Florido? ¿Tú crees, para poner el nombre y apellido a esto? Porque a mí me gusta aterrizar las cosas. Ajá. Han sido comprados por el chavismo. Se han vendido al chavismo, que son los líderes más visibles de la MUD. Bueno, decir que se han vendido es una afirmación que es verdad, que yo no puedo afirmar exactamente así. Pero han comprado el discurso del chavismo, ¿cierto? Han comprado las estrategias, no se vendieron, pero compraron. Vamos a ponerlo... Porque... La estrategia de diálogo, se sentaron en la mesa, sí, señor. Se alargaron, vamos a decir lo que pararon no, la calle. No me consta que se vendieron, pero sí me consta que compraron. ¿Tú no crees? Es que me gusta mucho que esté aquí en el estrado, Cedillo, porque resulta, pasa ya con Tense, como decía el amigo Cantinflas, que tú eres un hombre que conoces a fondo la sociedad venezolana. ¿Tú no crees que somos un poco neurasténicos a veces en nuestras reacciones en contra de la clase política venezolana, como lo decía Carlos Rangel en aquel famoso libro del buen salvaje al buen revolucionario? ¿No crees que somos muy, digamos, emocionales? Esto, por favor, me lo responde en el último segmento. Con mayor gusto. Amigos, es aquí les esté, aquí en el estrado del abogado del diablo. No se aparten de nuestro lado, ya venimos con ustedes.